Antonio Jiménez Lara es sociólogo y un referente en este país, especializado en necesidades sociales, en diversidad funcional. Es responsable de multitud de publicaciones, de estudios científicos, que son, como decía, un referente en este país y que tienen achegado mucho a mejorar a realidad diaria de las personas con diversidad funcional. Así que íbamos a escuchar sin más a Antonio, después procederemos a hablar y a debatir sobre, bueno, pues las cuestiones más importantes que vayamos escuchando. Así que, cando queira, bienvenido, muchas gracias. Muy bien, gracias. El problema que tiene que en las presentaciones seáis tan benévolos es que se pone el listón un poquito alto y luego es difícil cumplir las expectativas. Pero bueno, la charla que yo he preparado tiene por título Vida independiente, una cuestión de derechos humanos. Y seguramente no estoy con este título pues sorprendiendo a nadie, ¿no? Porque todos estamos ya en esta onda. Voy a comenzar con algunos datos, algunas constataciones. Hace ya 6 años, la Organización Mundial de la Salud, en un informe muy difundido sobre la discapacidad en el mundo, que publicó conjuntamente con el Banco Mundial, estimaba que aproximadamente el 15% de la población mundial vivía con algún tipo de discapacidad. Obviamente, estas son estimaciones globales, gruesas. Hay países que tienen datos bastante contrastados, hay muchos otros países donde la realidad demográfica de la discapacidad se conoce poco o se conoce mal, pero globalmente la Organización Mundial de la Salud hizo esta estimación y es importante destacar que supuso un incremento sustancial respecto a las estimaciones anteriores. Durante mucho tiempo se había venido diciendo que las personas con discapacidad suponían alrededor del 10%. ¿Qué pasa? Cada vez hay más personas con discapacidad, cada vez hay más sensibilidad social hacia la discapacidad, pues un poquito de todo. Pero es verdad que en sociedades que están envejeciendo, donde cada vez la proporción de personas mayores se va incrementando, la discapacidad crece, debido por una parte al envejecimiento de la población. Cuanto más tiempo hemos estado vivos, más probabilidad, más posibilidad hay de que por una enfermedad, por un accidente, por alguna situación, pues una persona adquiera una discapacidad. Pero es que además hay un incremento global de problemas crónicos de salud que se asocian a discapacidad, como diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos mentales. ¿Qué queremos decir con esto? Que la discapacidad es una realidad demográficamente importante, en el sentido de que implica, de que no me gusta la palabra afecta, pero bueno, afecta a pues una de cada 7 personas aproximadamente. Y además es una realidad cambiante que se construye socialmente. No es tanto algo que esté ahí como algo que la propia sociedad construye. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es, digamos, el texto jurídico de referencia cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de vida independiente, cuando hablamos de discapacidad, en uno de sus considerandos dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con algún tipo de deficiencia y las barreras sociales debidas a las actitudes, al entorno, que hacen difícil, que evitan, que impiden que estas personas participen de forma plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Es decir, la discapacidad no es tanto algo que está en la persona, es sobre todo algo que está, que surge de la interacción entre la persona y un ambiente que no le ayuda, que no le impulsa, que no le facilita, que no le hace posible
ejercer sus derechos de forma plena y efectiva. Algún dato. En este mismo informe se habla a nivel mundial, quizá la realidad española sea un poquito diferente, de los obstáculos sociales que generan discapacidad, que discapacitan, y las desventajas que esos obstáculos generan en las personas. Y dentro de los obstáculos cita pues políticas y normas que no han encarado suficientemente la situación de las personas con discapacidad, la situación de todos los ciudadanos. Actitudes negativas que, a pesar de que están cambiando, y en los últimos 30, 40 años ha habido un cambio revolucionario en la forma de entender la discapacidad, en las actitudes ante la discapacidad, todavía persisten algunas actitudes negativas. Servicios insuficientes y de baja calidad. Poca financiación dedicada a las políticas sociales. Falta de accesibilidad. Falta de consulta y participación. Falta de datos. Falta de evaluaciones. Una situación que no se acaba de conocer, a la que no se dedican suficientes recursos para investigar, para conocer. Y todo esto hace que las personas con discapacidad presenten peores resultados en materia de salud, si se compara su situación de salud con el conjunto de la población o con las personas que no tienen deficiencias, pues nos encontramos con que hay unas diferencias importantes, peores resultados educativos, menor participación laboral, económica, tasas más altas de pobreza y, sobre todo, mayor dependencia, participación limitada, es decir, un déficit de lo que podemos llamar vida independiente, vida autónoma, ciudadanía, como veremos después. También hace ya algunos años, me parece que fue en 2011, cuando se pergeñó la última versión de la Estrategia Española sobre Discapacidad, se analizaba esas diferencias entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad en España, y se veía, por ejemplo, que en materia de empleo, tasa de ocupación, en este caso los datos se refieren a población de entre 20 y 64 años de edad, mientras que datos que me parece que estaban tomados de 2008, justo antes de que comenzara o cuando estaba a punto de comenzar la crisis económica, en toda España la tasa de ocupación, es decir, las personas de entre 20 y 64 años que estaban empleadas en comparación con el conjunto de las personas de esa edad, en España era casi del 70%, 68,3%. Pero en la población con discapacidad no llegaba al 30%. Como ven, bastante menos de la mitad de tasa de ocupación. Y además, incluso dentro de la población con discapacidad, también importantes diferencias por género. Mientras que los hombres con discapacidad tenían una tasa de ocupación del 34%, las mujeres no llegaban al 24, 10 puntos menos. Es decir, una diferencia importante. Como ven, esos obstáculos sociales se traducen en una situación social mucho más desventajosa. Porque, hombre, quizá el sueño de todos nosotros es no tener que trabajar para vivir, pero es muy importante poder trabajar para vivir. Tasa de abandono escolar prematuro, definida como la proporción de personas entre 18 y 24 años, es decir, que acaban de terminar ya su edad, digamos, de escolarización obligatoria y posobligatoria, pero todavía no muy mayores para poder captar la realidad, digamos, un poquito inmediata, que no han completado la educación secundaria superior, es decir, que no han completado el nivel de estudios obligatorios que en principio todos deberíamos tener, esa tasa de abandono escolar para el conjunto de España era del 32% aproximadamente, una tasa muy alta, en comparación con otros países de la Unión Europea,
pero es que en la población con discapacidad subía hasta el 54%. En este caso, las diferencias por género son algo menores y favorables a las mujeres. Es uno de los pocos casos en que vemos que las mujeres tienen una tasa de abandono escolar, las mujeres con discapacidad, un poquito inferior a la de los hombres con discapacidad. Personas con educación superior, entendida como la proporción de personas de entre 30 y 34 años que tienen estudios superiores. Para el conjunto de España, 40%. Para las personas con discapacidad en ese grupo de edades, un poquito más del 19%. También aquí, en temas educativos y mirando un poco al pasado reciente, porque ya ven que los años que estamos tomando como referencia son edades relativamente jóvenes, también aquí las mujeres con discapacidad tienen un poquito mejor resultado que los hombres con discapacidad, pero muy lejos de la población sin discapacidad. Y porcentaje de personas por debajo de lo que se denomina umbral de pobreza. El umbral de pobreza en la Unión Europea se ha definido de una forma relativa como aquellas personas cuya unidad de consumo, el hogar en el que viven, no alcanza un ingreso del 60% de la mediana de ingresos de toda la población. Es decir, si nosotros tomamos los datos de toda la población, los ordenamos y cortamos justo por la mitad, esa es la mediana, que es un concepto un poquito diferente a la media, dice, bueno, esa es una medida global de los ingresos. Pues imaginad que la mediana de ingresos son 1.500 euros al mes, por ejemplo, en un hogar. Si esa es la mediana de ingresos, se define el umbral de pobreza como el 60% de esa mediana. El 60% de 1.500, pues no sé si son 800 aproximadamente o 900. Bueno, pues todos aquellos hogares que quedaron por debajo estarían por debajo del umbral de pobreza. Es una medida relativa que conforme va aumentando globalmente la riqueza de una población, pues se va elevando también ese umbral. Bueno, pues mientras que justo antes de empezar la crisis, luego los datos se han deteriorado bastante, en toda España casi el 20% de la población estaba por debajo de ese umbral, en el caso de las personas con discapacidad era el 30%. Con unas pequeñas diferencias, pero también perceptibles, entre hombres y mujeres, las mujeres con discapacidad tenían también, digamos, una proporción de pobreza un poquito más alta que la de los varones. Entonces, como ven, en todos los casos, esta estrategia identificaba déficits en cuanto a situaciones de desigualdad, en este caso, entre personas con discapacidad y población general, población sin discapacidad, y la estrategia decía, bueno, hay que intentar mejorar estos indicadores, hay que intentar mejorar la situación de las personas con discapacidad, porque eso se va a traducir no solo en una reducción de las desigualdades y en una mejora de la calidad de vida, de la calidad de inclusión de las personas con discapacidad, sino que también va a repercutir globalmente en el estado de bienestar, de cohesión de nuestra sociedad. Recordar que esto es una estrategia que se diseñó a principios de la década actual y que los datos que estamos dando aquí se refieren aproximadamente al año 2008-2009, según las fuentes. Bien, ¿qué ha pasado desde entonces? No lo tenemos del todo claro, porque la mayor parte de esos indicadores anteriores se construyeron a partir de la encuesta sobre discapacidades que hizo el Instituto Nacional de Estadística con la colaboración del Ministerio, en aquel momento era Sanidad y Política Social, y con la colaboración también del Movimiento Asociativo de la Discapacidad, en concreto CERMI y Fundación 11, sobre todo, colaboraron.
y se hizo esa encuesta en 2008 y de ahí se sacaron muchos de los datos que permitieron conocer la situación de las personas con discapacidad en comparación con las personas sin discapacidad. No hay demasiados datos posteriores sobre esto. La nueva encuesta está en preparación, pero parece que puede ser el año que viene cuando se haga. Pero bueno, hay algunos datos. Por ejemplo, el INE lleva publicando desde 2009 una muy interesante operación estadística denominada el empleo de las personas con discapacidad, en la que cruzando datos de la encuesta de población activa con datos de la base estatal de personas con discapacidad, que es una base de datos que recoge información sobre todas aquellas personas que han solicitado la valoración de discapacidad y que han sido valoradas como personas con discapacidad, y entonces compara un poquito los resultados. Y entonces se ve que, de acuerdo con los datos de esta operación, entre 2009 y 2015, que son los últimos datos que se han publicado, la situación de empleo en España se ha deteriorado, todos lo sabemos. Hemos vivido unos años muy duros de crisis económica, el empleo bajó, ha empezado a recuperarse, pero todavía estamos lejos de la situación antes de la crisis. Pero mientras que para el conjunto de la población en edad laboral la tasa de ocupación se ha reducido un 3,5%, en el caso de las personas con discapacidad, que recordemos que partían de una situación de inclusión laboral muy inferior, el deterioro ha sido muchísimo más grande. El deterioro ha sido del 17,3%. Es decir, no solo no hemos avanzado en igualdad, sino que la crisis que hemos vivido se ha cebado sobre todo en los más vulnerables, en los más débiles, y ha habido un retroceso en los indicadores. Retroceso que ha sido sobre todo importante en el caso de los varones con discapacidad, que tenían una tasa de empleo algo mayor, que en el caso de las mujeres, que la tenían menor y se ha deteriorado, aunque un poquito menos. Pero bueno, como ven, no hay demasiadas razones para estar alegres en relación con lo que está pasando con los niveles de inclusión, en este caso de inclusión laboral, de las personas con discapacidad. Y otro indicador. Puede que los niveles educativos no se hayan deteriorado tanto, no tenemos datos ahora mismo para contrastar hasta que no aparezca la nueva encuesta, pero sí que hay otra operación estadística, la encuesta de condiciones de vida, que cada año proporciona datos sobre niveles de riesgo de pobreza y otra serie de indicadores importantes de la población, y donde es posible de alguna manera distinguir entre personas con y sin discapacidad, no exactamente, porque lo que la encuesta pregunta para poder clasificar a las personas según su nivel de discapacidad es esta pregunta que ven aquí. En los últimos 6 meses, al menos, es decir, una situación que haya durado al menos 6 meses o más larga, ¿se ha visto usted limitado para realizar las actividades que normalmente hace la gente debido a un problema de salud? No es exactamente discapacidad, pero es asimilable. Y, como ven, si se clasifican a las personas por ese nivel de limitación para realizar las actividades cotidianas, entre los que no se encuentran nada limitados, serían personas, en principio, sin problemas de salud importantes que hayan afectado a su capacidad para realizar las actividades de la vida cotidiana, las que se han visto limitadas, pero no gravemente, y las que se han visto limitadas muy gravemente, y se ve que la proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión es bastante mayor conforme va aumentando la severidad de esas discapacidades, es decir, de esas situaciones de salud que les impiden realizar las actividades que normalmente hace uno. Mientras que para el conjunto de la población estaríamos en un 27,2% de personas
en riesgo de pobreza o exclusión, para las personas con limitaciones graves, ese porcentaje subiría hasta casi el 38%. Entonces, como ven, las desigualdades persisten. ¿Algún otro dato? Ustedes saben que se aprobó en el año 2006, a final, casi coincidiendo con la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues se aprobó en España la Ley de Dependencia, la denominada Ley de Dependencia, que tiene un título más largo, porque en el título se habla no solo de dependencia, sino de autonomía personal. Y dentro de esta ley se establecían una serie de prestaciones y de servicios para las personas que no pudieran valerse por sí mismas y necesitaran ayuda para realizar las actividades normales de la vida, y se incluía dentro de estas prestaciones una prestación de asistencia personal, que ya les adelanto, y seguramente en la mesa redonda que va a haber después se va a hablar de ello, que es fundamental para que muchas personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente. Bien, pues esta prestación, que está definida de esta manera en el artículo 19 de la ley, tiene como finalidad promover la autonomía de las personas en situación de dependencia en cualquiera de sus grados. Inicialmente estaba reservada para las personas con gran dependencia. En una reforma del año 2012, me parece, se abrió para todos los grados de dependencia, con el objetivo de contribuir a poder contratar una asistencia personal durante un número de horas. La ley ahí es muy cauta, no dice cuántas horas ni nada, lo deja todo al reglamento posterior, para facilitar el acceso a la educación, al trabajo y a una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Y bueno, esto luego se desarrollaría. Pues miren cuál ha sido el desarrollo que hasta este momento, ha tenido la prestación económica de asistencia personal. En total, ya saben que la ley de dependencia se ha puesto en marcha de aquella manera, ha tenido la mala suerte de coincidir con la crisis. En el año 2012 se racionalizó, entre comillas, es decir, se recortó bastante, pero bueno, a pesar de todo eso, en este momento hay, estos son datos de 31 de agosto, datos los más recientes disponibles, hay más de 900.000 personas que están recibiendo prestaciones o servicios financiados con cargo a la ley de dependencia. El total de prestaciones, porque una persona puede recibir más de una prestación en algunos casos, hay ciertas prestaciones que son compatibles entre sí, el total de prestaciones en vigor a esta fecha era de 1.126.000 y de asistencia personal solo 6.000. Pero es que de esas 6.000, 5.415 en el País Vasco. ¿Y en el resto de España? Pues, como ven, 600. ¿Y en Galicia? 95. Es decir, no ha sido una prestación que realmente se haya implantado, que realmente se haya desarrollado, salvo en el País Vasco, donde aproximadamente el 8 o el 9% de las personas con dependencia tienen esta prestación. Pero si esto se compara con otras prestaciones que son importantes, que en algunos casos son las indicadas, pero que de alguna manera no promueven tanto la inclusión como puede ser la atención residencial, etcétera, pues ahí tenemos un déficit también muy importante de, incluso contando con un determinado tipo de servicio de recurso que parece existir cierto consenso en que es idóneo en muchos casos para promover la autonomía de las personas, pues por la razón que sea, porque se considera caro, porque no se le acaba de hincar el diente y tal, pues está absolutamente infrautilizado. Bueno, hasta ahora el discurso ha sido un poco pesimista, ¿verdad? Yo diría que es realista, pero bueno, vamos a intentar hablar un poco en positivo. Tenemos que afirmar que la discapacidad es una cuestión de derechos. Porque si la seguimos viendo
como un tema de política asistencialista, no vamos a avanzar. Y el principal reto al que nos estamos enfrentando para consolidar la discapacidad como una cuestión de derechos humanos es que tenemos que construir una visión diferente de la discapacidad. Hay que reinventar la propia naturaleza de la discapacidad, aprendiendo a construirla socialmente y a definirla ante la sociedad de una forma enteramente nueva. Porque si no erradicamos los viejos estereotipos asociados a la discapacidad, esas visiones que todavía están presentes en nuestra sociedad y que conceptúan la discapacidad como una situación de dependencia social y de pasividad, como una carga social, como una carga familiar. Si no erradicamos esas percepciones y no las sustituimos por valores más positivos, asertivos, activos, activistas, pues no vamos a poder avanzar. Entonces es necesario definir a las personas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho, como sujetos activos, como sujetos independientes, como personas dueñas de su destino y con plena capacidad e iniciativa propia. O por lo menos hay que intentar poner los medios para que esto pueda llegar a ser así. Y quizá uno de los movimientos filosóficos, ideológicos, motivadores, impulsores de esta nueva visión sea el denominado modelo de vida independiente o movimiento de vida independiente, que es una filosofía de vida basada en la posibilidad de las personas con discapacidad de ejercer el poder de decisión sobre su propia existencia y participar activamente en la vida de la comunidad, que es lo que todos aspiramos a ser cuando vamos creciendo y cuando nos hacemos mayores, cuando de alguna manera superamos, digamos, la minoría de edad, nos hacemos adultos. ¿Y qué significa ser adulto? Significa poder gobernar la propia vida y significa participar activamente en la vida en común. Y no hacerlo de una forma tutelada, no hacerlo por mediación de otra persona, sino hacerlo por sí mismo. Tener derecho a tomar decisiones, tener derecho a equivocarse, como todo el mundo se equivoca, tener derecho a ser autónomo, a ser independiente, a ser persona, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad y de la vida personal y social, bajo los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación. Este movimiento surgió fundamentalmente en Estados Unidos, alrededor de los años 60, mediados de los 60, quizá principios de los 70, y fue de alguna manera la reacción de una serie de personas con discapacidad ante un sistema que normalmente las daba y les negaba el derecho a ser ellas mismas y a tomar sus decisiones. Con el pretexto de rehabilitarlas y con el pretexto de atenderlas, las recluía normalmente en centros sanitarios o en residencias. Y entonces muchas personas, pues desde veteranos de la guerra del Vietnam con graves secuelas, tal, hasta estudiantes a los que no les dejaban entrar en la universidad porque decían, uy, no, ¿tú cómo vas a estudiar si esto es dificilísimo? Si ¿cómo vas a trasladarte si la universidad no está preparada? Y como no está preparada, pues tú no vengas. No decían, vamos a solucionar los problemas que la universidad tiene. Y ahí surgieron una serie de activistas que dijeron, no, vamos a reivindicar nuestra situación. Y frente al poder del profesional, que muchas veces nos impone la agenda de nuestra propia vida y nuestra rehabilitación, vamos a firmar nuestros derechos como consumidores. Este movimiento estaba muy relacionado con las luchas por los derechos civiles, por ejemplo, la lucha de la población negra, con la lucha de los consumidores frente al poder de las corporaciones y de las empresas. Digo, ya, no, yo tengo derecho a decidir. Tanto si soy un consumidor que compra energía eléctrica a esta compañía, como si soy una persona que está recibiendo prestaciones de salud o de asistencia social. También ahí soy un consumidor y tengo que hacer valer mis derechos. Bueno, pues este movimiento de vida independiente tiene una serie de fundamentos, de pilares filosóficos
que fueron muy bien definidos por una activista, Jenny Morris, en 1993, diciendo, ¿en qué creemos nosotros y cuál es nuestro fundamento filosófico? Primero, que toda vida humana tiene el mismo valor. Y da igual que yo esté en plenitud de condiciones de salud o no lo esté. Que mi capacidad funcional sea esta o sea esta otra. Mi vida humana es una vida digna, merece ser vivida y además tiene el mismo valor, tiene que tener el mismo reconocimiento, tiene que tener el mismo apoyo que todas las demás. Todo el mundo, sea cual sea su situación funcional, su diferencia funcional, es capaz de realizar elecciones. Y si no lo es, hay que buscar las formas de apoyarlo para que lo sea. Porque esa es una aspiración a la que no se puede renunciar. Las personas con diversidad funcional lo son por la respuesta de la sociedad a sus diferencias físicas, intelectuales o sensoriales. Y tienen derecho a ejercer el control de sus vidas. Y las personas con diversidad funcional, como ven aquí, se nos está colando un concepto o una terminología un poquito alternativa a la de discapacidad, pero es la propia un poco de este movimiento, tienen derecho a la plena participación en la sociedad. Como decíamos, este modelo, esta filosofía de vida independiente ha impulsado la construcción de un nuevo concepto de discapacidad. Durante mucho tiempo, los mayores tendréis muchos recuerdos, los menores quizá no tanto, pero todavía os digo que esto está en algunas capas de nuestra sociedad, la discapacidad se ha construido socialmente a partir de categorías, de conceptos que enfatizaban la dimensión de pérdida o de deterioro. Discapacidad igual a enfermedad, discapacidad igual a deficiencia, discapacidad igual a limitación de la capacidad funcional y sus determinantes fisiológicos. Y enfatizaban no solo esa dimensión de pérdida, sino también ruptura o desviación respecto a una pretendida normalidad, que a veces no es más que una abstracción. Porque a ver quién de nosotros somos totalmente normales, todos tenemos nuestras diferencias, nuestras peculiaridades, nuestras. Y han sido las propias personas con discapacidad, más que los expertos, los profesionales, los políticos, las propias personas con discapacidad, las que en un proceso que, como intentaré demostrar, les ha llevado a constituirse en un grupo social, han comenzado a construir otro concepto de discapacidad en la que la discapacidad se define no negativamente como pérdida, sino positivamente como diversidad. Y ha sido precisamente, como decía, la lucha de las personas con discapacidad por sus derechos la que ha impulsado este cambio. Por ejemplo, un activista de la discapacidad, fundador, uno de los fundadores del Foro de Vida Independiente, Javier Romagnac, decía en una publicación suya de principios de este siglo que la discriminación es lo que nos obliga a las mujeres y hombres con diversidad funcional a agruparnos e identificarnos como un grupo que debe luchar para conseguir una ciudadanía plena y una igualdad de derechos y oportunidades efectiva en la sociedad, para conseguir ser un conjunto de personas cuya diversidad se aprecie como un valor, un conjunto de personas que puedan encontrar su sitio en este mundo. Eso ha hecho que la discapacidad, que durante muchos años fue una mera categoría analítica, los médicos, los investigadores y tal, pues decían, ah, hay algo por ahí que se llama discapacidad debido a tal cosa, una categoría analítica, ha pasado a ser un grupo social. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad han sido capaces de organizarse para defender intereses comunes. Se reconocen a sí mismas como miembros de un determinado colectivo y comparten una serie de valores ideales. Y eso les da fuerza, eso les da capacidad de intervención. Eso les ayuda de alguna manera a ir tomando las riendas de su destino. Y precisamente las personas con discapacidad se han convertido en un grupo social no por su condición de discapacidad,
sino por su praxis, por su lucha, por su acción en defensa de sus derechos como ciudadanos. Y uno de los principales resultados, que además es una palanca, es un fundamento para seguir cambiando las cosas de esta lucha, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el primer gran tratado sobre derechos humanos del siglo XXI, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas a final del año 2006, ratificada por muchos países, entró en vigor, me parece que fue en mayo de 2008, y se ha convertido en fuente de derecho, porque en todos los países que la han ratificado, obliga, tanto o más que las propias leyes, en el sentido de que incluso obliga a modificar las propias leyes para adaptarse a ella. Y dentro de esta convención, el principio de la vida independiente está absolutamente claro, tanto en el artículo 3, donde se habla de los principios generales que inspiran la convención, donde se dice, en primer lugar, que el primer principio que la inspira es el respeto a la dignidad, a la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y a la independencia de las personas. Y eso se pone como primer gran fundamento filosófico de esta convención, como sobre todo en su artículo 19, que lo que hace es reafirmar el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Un derecho que, además de ser reconocido expresamente por todos los estados que han ratificado la convención, impone a los propios estados pues una serie de obligaciones, porque esos estados tienen que adoptar medidas efectivas, medidas que realmente tengan efecto, medidas pertinentes, medidas que estén enfocadas y orientadas a ese fin, para facilitar el pleno goce de este derecho a vivir de forma independiente por las personas con discapacidad y a conseguir, o por lo menos a potenciar, a impulsar su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando que estas personas, las personas con discapacidad, tengan la oportunidad de elegir dónde, con quién y cómo vivir, en igualdad de condiciones con los demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico, que nadie decida por ellos. Que tengan acceso a los diferentes servicios que impulsan su independencia. La asistencia domiciliaria, en algunos casos puede ser la asistencia residencial, servicios de apoyo en la comunidad, incluida, y lo resalta, la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión. La que sea necesaria, no la que el presupuesto permita, sino la que sea necesaria. Y las instalaciones y los servicios comunitarios, pues que estén a su disposición, los que están para la población general, que también estén a disposición de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y que además tengan en cuenta sus necesidades, porque es muy fácil decir, no, esto está abierto a todos. Pero si no se ha pensado en las necesidades específicas de las personas con discapacidad, pues resulta que esa apertura es vana. Bien, y para poder ejercer esos derechos, lo que tienen que realmente adquirir las personas con discapacidad es una ciudadanía plena. Y cuando hablamos de ciudadanía estamos hablando de varias cosas. Hay varios planos en la dimensión de ciudadanía. Por una parte, una ciudadanía legal, que es, oiga, yo como persona con discapacidad tengo la totalidad de los derechos que tiene cualquier otro ciudadano en los asuntos concernientes a la ley. Eso normalmente en todos los países ya más o menos se ha conseguido, al menos formalmente. Las leyes garantizan esa igualdad de derechos. Además, hay que tener una ciudadanía política, que incluye los derechos políticos, el derecho al voto, el derecho a ocupar un cargo político. Todavía en España el tema del derecho al voto no está resuelto para todas las personas con discapacidad. Y además, y es muy importante porque sin ella no hay ciudadanía plena, una ciudadanía social, que incluye los derechos sociales, los derechos a las prestaciones sociales, a los servicios sociales, los servicios de salud, de educación, de empleo, la seguridad social, etc.
hay que tener ingresos suficientes, hay que tener una autonomía económica. Hay que tener cubiertos, de alguna manera, por un sistema público, los riesgos de salud y de dependencia. Hay que gozar de derecho de acceso a los servicios y hay que contar con unas redes de solidaridad, con lo que se denomina un capital social, que de alguna manera permita disfrutar de estos derechos. ¿Cómo vamos de tiempo? No sé. Bien. Pues bien, para lograr el ejercicio de esos derechos hay que pasar a la acción o hay que continuar en la acción. Ya os decía que mi hipótesis es que ha sido la propia lucha de las personas con discapacidad la que está impulsando estos cambios de concepto y estas nuevas aspiraciones. Pero hay que seguir empujando, hay que seguir luchando, porque normalmente los derechos no se otorgan, hay que conquistarlos, hay que luchar por ellos. Y para eso es muy importante ir consiguiendo cada vez una mayor presencia y visibilidad social. Decíamos que las personas con discapacidad son aproximadamente el 15% de la población en todo el mundo. ¿Creéis que su presencia social, que los temas que a ellas les afectan y tal, suponen el 15% de la agenda global? Seguramente no. Hay que mejorar la presencia y la visibilidad, porque solo una presencia social permanente y una visibilidad real de las personas con discapacidad incrementa la corresponsabilidad y la participación. Hace ya unos 20 años, me parece, la Unión Europea publicó un documento en el que precisamente se reivindicaba esa necesidad de visibilidad. Y se decía, el gran problema que están teniendo muchas veces las personas con discapacidad es que no son visibles. En aquellos tiempos, es que no salen a la calle, es que no se las ve en la calle. Es que están o tuteladas por su familia o en un centro residencial o en un... No son ciudadanos. Tú vas por la calle y no te las encuentras. Ese era el problema. Entonces, ahora ya, por fortuna, no. Pero eso hay que seguir avanzándolo. Y porque si conseguimos esa presencia y construimos de una forma robusta, de una forma clara, esa imagen colectiva nueva que decíamos que tienen que tener las personas con discapacidad, así podremos enriquecer el sistema de valores de la comunidad y avanzar hacia la plena normalización y la sociedad inclusiva. Además, hace falta acción positiva. O dicho de otra manera, incluso a veces discriminación positiva. El que más apoyos necesita, más apoyos debe recibir. Los apoyos no deben ser igualitarios. Deben de enfocarse precisamente a donde están las necesidades, ¿no? Y colaboración de todos. La garantía del ejercicio de los derechos es una responsabilidad primordial de los poderes públicos, que son los que están obligados a generar las condiciones necesarias, pero esas condiciones para que de alguna manera se puedan incorporar a esa construcción, pues responsablemente, corresponsablemente, las instituciones, los agentes sociales, las empresas, las organizaciones sociales, la ciudadanía, todos hemos aprendido que la única forma de trabajar con éxito es trabajar un poco en red, sumando la contribución de todos. Sin olvidar que la responsabilidad primordial de impulsar eso, de impulsar esa colaboración, es una responsabilidad de los poderes públicos. Hay que conseguir que los temas de promoción de la autonomía, que los temas de atención a las necesidades de las personas con discapacidad tengan prioridad en la agenda social. Porque eso, en un mundo en el que, como hemos visto, el número de personas con discapacidad está aumentando, para poder superar las múltiples situaciones de exclusión y discriminación, que ya vemos que son muy resistentes al cambio, que en cuanto uno se descuida tienden a empeorar, que son realidades de desigualdad, de discriminación muy tozudas, pues la única forma de combatirlas, de superarlas, de revertirlas, es dedicar recursos suficientes para este objetivo, y eso solo se logra
si se constituye en una prioridad de gasto social de los gobiernos y en un referente ético de la responsabilidad social. Y hacen falta también nuevas estrategias y enfoques. Si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes, decían por ahí algunos. Hay que rediseñar estrategias y enfoques de intervención que tengan en cuenta los nuevos entornos y circunstancias y que centren las grandes prioridades en aquellos puntos donde hemos visto que las desigualdades son más hirientes, en la mejora del ingreso, en la mejora de la calidad de vida y de la participación, que sean capaces de tejer una red social sólida bajo principios de promoción de la igualdad, de no discriminación, de acción positiva. Y esta es una tarea de todos. Volviendo al Informe Mundial de la Discapacidad, que es un texto de referencia, aunque ya tenga unos añitos, a nivel mundial, y luego nosotros tendremos que ser capaces de trasladar esto a nuestras realidades, a la realidad española, a la realidad gallega, a la realidad de la provincia de Pontevedra. ¿Qué hay que conseguir? Hay que posibilitar el acceso a todos los sistemas y servicios convencionales, a todos los sistemas y servicios que están disponibles para el conjunto de la población, que las personas con discapacidad también puedan acceder a ellos. Hay que invertir en programas y servicios específicos para las personas con discapacidad, porque a veces con los servicios generales no hay suficiente y es necesario focalizar. Hay que adoptar una estrategia y un plan de acción de discapacidad, sobre todo en aquellos países que no cuenten con él. Hay que asegurar la participación de las personas con discapacidad en todos los asuntos que les atañen. Hay que mejorar la capacidad de los recursos humanos, porque muchas veces el problema que encontramos pues es que los profesionales de la salud, los profesionales de las oficinas de empleo, los profesionales tal, no siempre tienen la preparación, la capacidad suficiente como para entender realmente cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad y cómo pueden responder a ellas. Hay que proporcionar financiación suficiente y mejorar no solo la accesibilidad, sino también la asequibilidad de los servicios. El que uno pueda de alguna manera costeárselos, el que estén subvencionados, sean gratuitos, etc. Hay que fomentar la sensibilización pública y la comprensión de la realidad de la discapacidad. Hay que mejorar la recopilación de datos y hay que reforzar y apoyar la investigación sobre discapacidad. Todo esto es transversal. Para ponerlo en práctica, no basta con que haya un departamento de bienestar social que se focalice en ello, sino que tiene que ser algo que implique a los diferentes sectores, a la salud, a la educación, a la protección social, a la vida laboral, al transporte, a la vivienda, y donde intervengan muy diferentes agentes. Ya hemos dicho que hay que trabajar coordinadamente. Los gobiernos, por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil y, en particular, las organizaciones de personas con discapacidad o de familias de personas con discapacidad, las empresas, los medios de comunicación que tienen también, pues si hemos dicho que uno de los problemas es de construcción de la imagen social de la discapacidad, pues también ellos tienen ahí mucho que hacer, los profesionales, las propias personas con discapacidad y sus familias, el público en general. Y el informe pues da una serie de pautas sobre lo que puede hacer cada uno de estos agentes. Los gobiernos, pues oiga, lo primero, revisar sus propias leyes y sus propias políticas, asegurarse de que son coherentes con la Convención. En España se hizo pues un esfuerzo por adaptar la legislación a la Convención, pero ese esfuerzo no se ha culminado, todavía quedan algunos temas pendientes, algunos muy importantes, como el de la propia capacidad jurídica de las personas con discapacidad. ¿Esto significa que ya tengo que terminar? Bueno, voy terminando, porque yo creo que también es bueno que dejemos un tiempo al coloquio. Entonces, lo que me quedaba por contaros es que este informe hace una serie de recomendaciones a los gobiernos, a las organizaciones de la sociedad civil, a las propias personas con discapacidad, marcando
pues una especie de agenda de trabajo que es importante seguir para continuar en esa vía de afirmación de la discapacidad como una cuestión de derechos, de la vida independiente como una aspiración legítima de las irrenunciable de las personas con discapacidad, que debe ser apoyada, que debe ser valorada. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí y con mucho gusto, si os parece, podemos iniciar un debate con preguntas, con consideraciones, con matizaciones a esta exposición. Gracias.